Vamos con Carolina Leida Restrepo. Ahí va, la participante número... Esta colombiana participó en la primera semana del concurso Modelo Gigante. Se mostró un poco nerviosa y el jurado se dio cuenta de esto. O te ríes o no te ríes, pero no te puedes quedar en medio. A la hora de bailar, los expertos decidieron en que le faltó energía. Creo que la número 3 le faltó proyectarse. Creo que el asiento, en pocas palabras, más débil que el resto. Por esta razón resultó eliminada. Quiere aprovechar su segunda oportunidad al máximo y demostrar todo su talento. Señoras, señores, aquí está también en el repechaje Carolina Restrepo. Ella viene decidida a quedarse en la competencia. Quiere ponerle toda la energía que hay que ponerle. Se encontrará con elementos que no conoce, que este escenario no lo ha visto. Ella está detrás del escenario sin poder ver lo que hacen sus compañeras. Ahí la tiene usted a Carolina Restrepo. Me imagino Tatiana Rodríguez que ya tiene una opinión. Así es, casi se cae ahorita y lo pudo controlar. Va bien hasta el momento. ¿Cómo dice? Que casi se cae ahorita. Casi se cae, sin embargo pudo seguir adelante. Muy bien. Muy bien. Jugando con la pluma. ¡Aplausos, Carolina Restrepo! A mí siempre me gusta preguntarle a nuestra academia, Laura, ¿qué tal Carolina? ¿Le ha hecho empeño en este repechaje? ¿Ha querido ella seguir adelante? Sí, ha querido seguir adelante y creo que por la que está aquí tiene mucha entereza, mucha fortaleza y ha traído mucha más alegría que la última, que la vez pasada. Sí, tiene mucha fortaleza. Fortaleza tiene bastante, sí, don Francisco. Sí. Bastante. Es la que he visto con más fuerza en nuestro concurso. Sí. Sí, mucha interés también. Claro. Sí. Entonces, también. Vamos con nuestro jurado. Tatiana Rodríguez, ¿qué le ha parecido a usted? ¿Cómo lo ha hecho en su participación? Bueno, primero, me parece que están de ver mucho más guapas que las veces anteriores. Felicidades, incluyéndote, por supuesto. Como mencioné, te estuviste a punto de caer y pudiste resolver. Muy claro. Bien, felicidades, seguiste claro. Adelante. Te sigo viendo como contraída, como... ¿Estás nerviosa? Para nada. Para nada. Porque no sé por qué te siento como todavía... ¿Por qué usted la encontraba contraída? No sé, la encuentro contraída, don Francisco. ¿Contraída? Pero bueno, quedan etapas todavía para... Vamos a ver ahí, Atardecer Rosa. Ah, apellido Atardecer ahora. Sí. Ok, estoy aquí con Joaquín a ver qué nos cuenta, si estás de acuerdo o no con nuestro jurado, a ver qué opina. Realmente la muchacha tiene todas las cualidades como para convertirse en mi esposa. No, en serio, ¿sí? En serio, sí. Es una muchacha bella, sí. Tiene carisma, tiene talento, pelo, cara, está completo eso. Me gusta que el hombre sea soñador. Siéntese al lado de su esposa, por favor. Gracias, Joaquín. Usted, la señora... la mamá, muy bien. Vamos a ir con Yomari. Bueno, esto es el comentario que él ha hecho. Es lo que yo tengo un problema. Siento que eres una mujer tan voluptuosa. Tienes que intentar hacer lo opuesto. Tu imagen ya es muy sensual. Entonces, a veces podéis pecar de vulgares. Y claro, ellos quieren llevarte a casa, pero quieren... Educate. Entonces siento que eso es importante y los profesores tienen que asegurarse de que transmitís no sensualidad, porque ya vuestros cuerpos son exageradamente sensuales. Pero mira, ella, la concursante, tiene una opinión y parece que está de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Ah. Le voy a explicar por qué. Está bien, las modelos todas son flaquitas, como decía él, para el fashion show, para todas las cosas, pero programas como este necesitan rating, necesitan mujeres que amor, a los hombres les encanta. Bueno, momentito. ¿Qué pasó? Momentito. ¿Qué pasó? Sí, momentito. No. Si ella es una mujer voluptuosa, vamos a hacer participar al más voluptuoso de nuestro público. Vamos, por favor, Rosina. Hágame para el caballero que está con usted. Iván. Iván, ¿cuál es tu opinión con lo que dice el jurado? Yo no estoy de acuerdo ni con Yomari. ¿Por qué no estás de acuerdo con eso? porque la señorita que de Colombia, de mi país, no se ve ni... Y se ve muy linda, muy bonita. ¿Qué ¡arriba Colombia! Y se ve... Yo no estoy de acuerdo. ¡Arriba!
ni con Yomari, ni con la otra. Total. Vamos a ir entonces con la próxima participante. Se llama Yuli Bernat, la número 4. Aquel Javier que dijo Yuli.